descarga cultura UNAM. rosario castellanos 1925. 1974 La única obligación de la mujer es la de descubrirse a sí misma y realizarse. Rosario Castellanos Figueroa dedicó su vida plenamente a la literatura. Poeta, ensayista, dramaturga, periodista y docente, es considerada una de las principales escritoras del siglo XX mexicano. El centro de su creación literaria y fundamento de su labor social en el ámbito académico e institucional siempre fue la mujer, la mujer indígena y las distintas opresiones de las comunidades indígenas. Rosario nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Sin embargo, días después de su nacimiento, su familia se traslada al municipio de Comitán, Chiapas, de donde eran originarios. Chiapas, junto a la Ciudad de México, se volverían trascendentales en la vida de Rosario y en su literatura. Ambos lugares, la mayor fuente de creación que la escritora pondría al servicio de sus historias. La infancia y adolescencia de Rosario transcurrió en Comitán, lugar pequeño y apartado que reflejaba la dominación del pueblo indígena en manos de los finqueros dueños de las tierras, en su mayoría europeos y americanos quienes miraban con inferioridad al indígena. La pequeña Castellanos provenía de una familia conservadora. Su madre, Adriana Figueroa, y su padre, César Castellanos, poseían una hacienda trabajada fundamentalmente por indígenas con los que Rosario tendría contacto todo el tiempo. Su nana solía contarle historias y mitos sobre la cultura maya que alimentaron su imaginación e identificación con los marginados y los despojados. Mi nana me llevaba de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas, y lo demás de piedra. Pequeñas piedras que se agrupaban como los pétalos en la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes. Una de las primeras tragedias de su vida fue la rápida muerte de su hermano menor, Benjamín, a causa de un ataque de apendicitis que no pudo ser tratado por ningún médico del pueblo. Este hecho resultaría en un duelo doloroso y patológico para toda la familia, sobre todo para sus padres, porque en ese entonces era más importante tener un primogénito. Es sabido que la niña Rosario escuchó de su madre el reclamo que ésta le hizo a Dios por haberse llevado a su hijo y no a su hija, palabras que causaron estragos en ella. Castellanos cursó sus estudios de primaria y los dos primeros de secundaria en Comitán para emigrar a los 16 años a la Ciudad de México y así finalizar el nivel medio superior. Ingresó a la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se cuenta que era una alumna destacada, de admirable disciplina y que desde entonces sabía que quería ser escritora. No soltaba la pluma, el papel y la Olivetti, su máquina de escribir. En las aulas y los pasillos de la facultad comparte ideas con escritores como Emilio Carballido. Sergio Magaña, Jaime Sabines, también de familia Chiapaneca, Luisa Josefín Hernández, Augusto Monterroso, Carlos Illescas y Ernesto Mejía. En 1947, con tan solo 22 años de edad, publica su primer libro, Apuntes para una Declaración de Fe, en el que reflexiona sobre la situación de las mujeres en México desde la raíz del mito prehispánico hasta la poesía y la literatura escrita por las mujeres de su tiempo. Este tema, junto al indigenista, son una clara vía de investigación y creación en la vida de la escritora. En 1949 se gradúa como maestra en filosofía en la misma universidad con la tesis sobre cultura femenina donde esboza los fundamentos de lo que llamaría, tiempo después, feminismo integracionista. También publica Dos poemas y De la Vigilia Estéril. La poesía es el primer género literario que Castellanos cultiva para luego explorar la prosa. En esta época conoce al filósofo Ricardo Guerra Tejeda quien tiempo después se convertiría en su esposo. Ese mismo año comienza su labor como docente, actividad que la acompañaría hasta el día de su muerte. Su pensamiento se vio influido fuertemente por el existencialismo, corriente filosófica que en la primera mitad del siglo XX estaba en boga y se centraba en reflexionar la existencia humana, la libertad, y la responsabilidad individual. Después de publicar su tesis de maestría, llega a manos de Rosario la versión en español de El segundo sexo, de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir. Una vez que lo lee, reflexiona sobre la forma tan directa que Simone encontró para hablar de la condición de la mujer y el tratamiento que ella realizó en su investigación a partir del humor y la ironía. En el año de 1948, en el mes de enero, sus dos padres fallecen. Su madre, Adriana Figueroa, muere el 2 de enero, y su padre, César Castellanos, 20 días después. Hecho que deja a la escritora en una triste y dolorosa orfandad. En 1950, Rosario se establece temporalmente en Chiapas e inicia su relación de cartas con Ricardo Guerra. Un año más tarde, viaja a España junto a su amiga, la escritora, Dolores Castro, para estudiar estilística en la Universidad Complutense de Madrid. La correspondencia entre Rosario y Ricardo continúa durante todo el año siguiente. Hacia 1952, ella regresa a Chiapas como promotora cultural del Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez. Ahí se desenvuelve como docente y edita algunas antologías poéticas. El Rescate del Mundo y Presentación en el Templo. Rosario y Ricardo dejan de escribirse por primera vez. Esto, a causa del matrimonio entre el filósofo, y la pintora abstracta Lilia Carrillo. En 1955, Castellanos publica Misterios gozosos, El resplandor del ser y La Lamentación de Dido. Se traslada a San Cristóbal de las Casas y ejerce la docencia en la Facultad de Derecho del Estado de Chiapas. Asimismo, alterna la escritura con las actividades que lleva a cabo en el Centro Celtal Sotzil, del Instituto Nacional Indigenista, en el cual se dedica a escribir pequeñas obras para teatro guiñol. Balún Canán, su primera novela, es publicada en el año 1957. Novela autobiográfica que relata la historia de una familia la vida antagónica entre terratenientes e indígenas en Chiapas. Aunque Castellano siempre quiso que su literatura no fuera encasillada en el feminismo y la literatura indigenista, en Balún Canán complejiza al indígena. Expresa el extremo de su denigración y también el orgullo de ser lo que es, sin la necesidad de imitar o ser reconocido por el conquistador. En 1958 es merecedora del premio Chiapas por el conjunto de su obra literaria. Ese mismo año vuelve a la Ciudad de México y contrae matrimonio con Ricardo Guerra, una vez que éste se divorciara de Lilia Carrillo. Un año después se incorpora a la UNAM como profesora y jefa de prensa e información. A principios de la década de los 60, nace Gabriel, su hijo único. Rosario continúa con su labor indigenista y publica su segunda novela, Oficio de Tinieblas, la cual narra la mítica historia de la rebelión chamula contra los habitantes de Ciudad Real. Desde 1961 hasta su muerte, colabora con el periódico El Excelsior espacio en el que combina sus agudos análisis sociopolíticos y la ironía. Y en 1964 publica Los Convidados de Agosto, donde se narra la vida de Emelina y el conflicto latente entre su deseo por conocer a un hombre, vivir su vida libremente y el machismo al interior de su familia. Rosario y Ricardo retoman la pluma y el papel en el año de 1966 debido a que Rosario es invitada, como profesora huésped, a impartir cátedra en las universidades de Wisconsin, Indiana y Colorado. Viviría en Estados Unidos hasta 1967, año en que la correspondencia cesa definitivamente, lo que anuncia su divorcio. En la cúspide de su madurez intelectual, Castellanos vuelve a México y es nombrada Mujer del Año. Desde 1967 hasta 1971, continúa su labor como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, la cual se ve interrumpida por el nombramiento diplomático que le exige cambiar su residencia a Tel Aviv, lugar en el que se desempeña como embajadora de México en Israel. En 1972, algunos años antes de morir, publica Poesía No Eres Tú, libro en el que reúne su extensa obra poética y en el que aborda temas como la soledad, la muerte y el tratamiento de estos a través del humor. Un año después, Rosario da a conocer Mujer que sabe latín, en la que profundiza sus ideas respecto a la condición de la mujer. Ahora, al establecer distintas relaciones con las escritoras del siglo XX y XXI, ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr como el que tiene las ropas incendiadas para alcanzar el fin? A la edad de 49 años, Rosario Castellanos muere en Tel Aviv, Israel. La forma en que murió, un hecho lleno de hipótesis, ocurrió sorpresivamente en la Embajada de Israel. Sus restos mortales permanecen en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México. En 1975, de manera póstuma, se publica El uso de la palabra, El mar y sus pescaditos y su obra dramática, El Eterno Femenino en la cual desmitifica el rol típico de la mujer. Es hasta 1994 que se publica Cartas a Ricardo, y dos años después se da a conocer Rito de Iniciación. Rosario Castellanos Figueroa fue una escritora que supo plasmar los detalles íntimos de su vida y ponerlos al servicio de la ficción. Su postura frente a la condición de las mujeres y la situación de las y los indígenas causó debates profundos al tiempo que ella reafirmaba su compromiso con la palabra. La alianza que Rosario estableció con la escritura le permitió expandir su conciencia sobre lo que significaba ser mujer en su país y en el mundo, provocándole una revolución interna que hoy en día propicia el estudio, de su vida y su obra. Descarga cultura. Punto UNAM.